Bien, y mucha atención porque el huracán Milton se aleja ya de la costa este de Florida, tras barrer la península con una estela de destrucción y varios muertos confirmados. Se encuentra ya a 10 millas de Cabo Cañaveral, en el Océano Atlántico. Desde el Centro Nacional de Huracanes se prevé que muera en unos días. Arrastra vientos de 85 millas por hora, manteniendo su categoría 1, y sigue habiendo alerta de marejada ciclónica en la costa este del estado. El huracán provocó numerosos tornados y se han confirmado muertes en el condado de San Lucie, en la costa del Atlántico, y hay al menos 5 heridos además en el condado de Palm Beach. Y también los servicios de rescate en todo el estado han estado reanudando las labores tras la suspensión temporal impuesta poco antes de que Milton tocara tierra pasada las 9 de la noche cerca de Sarasota, con categoría 3 y vientos de 120 millas por hora. Hay más de 70 mil personas en refugios habilitados por las autoridades y al menos 3 millones de hogares y empresas se han quedado sin electricidad.